En el año 2011 hemos sido capaces de mantener las cifras del sector, hemos mantenido también el empleo en un difícil contexto económico y a pesar también de un descenso del consumo. El sector de la habitación y vivienda es un sector muy importante, es el primer sector industrial de España, genera el 20% del empleo industrial. Además es muy importante por su potencial exportador y por la posibilidad que tiene de llevar a todo el mundo una buena imagen de España. Por segundo año consecutivo ha descendido levemente el consumo en los hogares españoles, pero hemos sido capaces de compensarlo con el excelente comportamiento de las exportaciones. Se observa cómo el consumo disminuye, especialmente fuera del hogar. Además, se observa cómo los consumidores dejan de comprar en los hipermercados y empiezan a comprar más en los supermercados y en las tiendas tradicionales. Por último, también se observa un incremento del consumo de los productos de marca y distribución. Los alimentos y bebidas españoles están triunfando en todo el mundo y son una seña de identidad de nuestro país. Los 50 millones de turistas que visitan nuestro país vienen a disfrutar de nuestra gastronomía y el 40% de ellos, cuando vuelven a su país, reclaman nuestros productos. La unión de la gastronomía, el turismo y la alimentación suponen una indudable palanca para el desarrollo económico de nuestro país. Quiero llevar una pata de jamón a mi casa. A mí me gustan las tapas. Conozco Martín Pérez Adrià. Ferran Adrià, sí. Me gusta mucho el vino español. Marisco. Marisco. Marisco.